visita de obra en la estación de transferencia y planta de selección Azcapotzalco. A continuación, señoras y señores, escuchemos con atención el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Y pues quiero decir que estoy muy contenta porque esta planta de separación, de reciclamiento de basura, de residuos sólidos, es realmente uno de los proyectos que siempre nos planteamos desde que tomamos la decisión de participar en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La separación de basura es un elemento sustantivo no solamente para mejorar el medio ambiente, sino también como parte de lo que llamamos la economía circular, es decir, todos aquellos residuos que históricamente se enviaban a un relleno sanitario o a un sitio de disposición final que no tenía ningún otro uso más que mantenerse en la naturaleza por muchísimo tiempo, particularmente si son plásticos. En este caso, pues estamos recuperando esos materiales para volverlos a meter a la economía de tal manera que sean una materia prima nuevamente para poder incorporarse a la economía de la ciudad. En este caso, en esta planta de reciclamiento de residuos sólidos de la Ciudad de México, en primer lugar es importante porque es una inversión pública que va a ser operada de manera pública, es decir, por el propio gobierno de la ciudad. No estamos privatizando el procesamiento de la basura, sino se está haciendo desde la propia Secretaría de Obras y Servicios, de tal manera que los beneficios que se generen a partir del reciclamiento también sean un ingreso público, porque de aquí va a surgir material que va a ser vendido y que a su vez va a ser parte del ingreso de la propia Secretaría de Obras y Servicios, particularmente para servicios urbanos. Esa es una parte fundamental. Lo segundo es que es en realidad pues la planta de separación más moderna de América Latina. Lo último de inversión que se hizo para reciclamiento en la ciudad en términos públicos fue en el 91, que son las tres plantas de separación, que en realidad lo único que tienen es una banda en donde hay personas que están separando los residuos sólidos. No tiene más, es lo único que existe. Entonces, estamos hablando que 30 años después es la siguiente inversión que realmente se ha hecho para el reciclamiento de residuos sólidos en la Ciudad de México. Y se convierte pues en la planta más moderna de América Latina. Una planta que tiene pues todo lo que ya mencionó el secretario de Obras, lo que nos comentó Efraín en el recorrido, de tal manera que buscamos la eficiencia en el reciclamiento para poder obtener el mayor número de materiales. Eso ya en sí es un elemento pues fundamental. Coloca a la Ciudad de México realmente como una ciudad que busca la sustentabilidad y que busca llegar a lo que nos proponemos finalmente, que es una ciudad de basura cero. No quiere decir necesariamente que no se genere basura, sino que se aprovecha toda la basura que se genera y también se genera una disminución de residuos sólidos a partir de la separación. Esta planta además tiene otras dos grandes ventajas. La primera es que va a sustituir la planta de transferencia de la Colonia del Gas. Ahí era una demanda vecinal de hace muchísimos años de que se quitara esa planta porque genera mucha problemática. Vamos a desmantelar esa planta de transferencia para que todo quede en este lugar y ahí en ese lugar vamos a hacer un parque para la Colonia del Gas. Así que tiene un beneficio ambiental adicional. Nos mandamos todo esto aquí a esta zona industrial de Vallejo y en medio de la colonia pues vamos a construir un espacio público que reivindique a la Colonia del Gas, que además es
una de las que tiene mayores problemas de inseguridad aquí en la alcaldía de Azcapotzalco. Y la otra que decía es que nos va a permitir incentivar y promover una campaña de separación de basura en las 4 alcaldías que mandan la basura a esta planta, o que mandarán la basura a esta planta, que son una parte de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Entonces, el próximo año iniciaremos una campaña de separación de basura, de tal manera que lo que llegue aquí a esta planta, pues ya sea en realidad el mayor número de residuos reciclables y no aquellos residuos que finalmente no tienen la posibilidad de reciclaje, o los orgánicos que van a tener otro procesamiento. Entonces, en términos generales, es la planta de reciclamiento más moderna de América Latina, que va a permitir aumentar el reciclaje en la ciudad y con ello promover la economía circular en la Ciudad de México, y nos va a permitir también tener un parque en la Colonia del Gas, en la Alcaldía Azcapotzalco, y fomentar de mejor manera la separación de basura, particularmente en nuestras 4 alcaldías. Basura cero, el compromiso de la ciudad con Vallejo y el compromiso de la ciudad con hacer una ciudad cada vez más sustentable, eficiente, y cuando no hay corrupción, como decimos, siempre alcanza para más. Muchas gracias a todos y a todas, y muchas felicidades a Efraín Morales, además, que es quien ha encabezado este proyecto. Gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Grandes cifras, son 385 millones de pesos de inversión, la superficie tiene 11.386 metros cuadrados y de construcción 8.642. Aquí ahora veremos en qué consiste, es una estación de transferencia y una planta de selección, son dos funciones que lleva a cabo. Tiene una capacidad de 1.400 toneladas, es con respecto a los 800 que traemos actualmente en Colonia del Gas, aquí tendremos 1.400 y de estas se van a procesar 1.000 toneladas. Las otras 400, con base en un estudio de caracterización de los residuos, se determinó que son residuos orgánicos o que son producto de poda. ¿Qué ventajas tiene esta estación? Bueno, primero, las líneas de espera de los vehículos se van a hacer dentro del predio, ya no van a estar los camiones en la parte exterior. Se incrementa el volumen de recolección, como vieron, en 600 toneladas en 4 alcaldías. Se recuperan reciclables y combustibles derivados de residuos, los CDRs. Se eliminan traslados a plantas de separación y se reduce la disposición final de residuos sólidos. Ahora veremos lo que esto implica en cuanto a ahorros. Ahí viene lo que van a ser las ventas de reciclables, van a ser cerca de 48 millones de pesos, y el transporte de disposición final serán ahorros por 40 millones 700 mil. Es decir, casi 90 millones de pesos al año representa en ahorro el hacer esta planta, que costó 385, entonces prácticamente en 4 años estaría pagando la inversión. La siguiente. Aquí en colores vemos las diferentes áreas. En verde claro tenemos lo que es el ingreso, ahí pasan también por una báscula, tenemos una zona marrón que es donde van a, por un lado, transferir lo que es orgánicos y poda a ya las góndolas que salen directas, que son las 400 toneladas que mencionaba previamente, y las otras 1.000 se depositan en 2 tolvas que van ya a la parte de la selección. En azul está la planta de selección, toda la superficie de la planta de selección. En rojo están estas oficinas que ven aquí, que además de oficinas administrativas, tendrán un aula y una zona como mirador, donde se va a poder observar todo el proceso. Y bueno, en verde oscuro está la salida, tanto de los camiones como de las góndolas de transferencia, igual con sus zonas de pesado. La siguiente. Aquí, ¿qué características tiene? Y aquí es importante mencionar las tecnologías. En el proceso de selección se siguió, como en muchos de los procesos que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México, especialmente para selección de tecnologías, la incorporación de un grupo de académicos, un grupo de especialistas. Aquí fue muy importante la colaboración de Rosalba Cruz, que nos acompaña, con su experiencia, y con la integración de Constantino Gutiérrez, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la doctora Aletia Vázquez, de la UAM,
principalmente, y obviamente todo el equipo de servicios urbanos, Arturo Bastidas, con la experiencia que tiene, y Ricardo Estrada, igual más de 30 años colaborando en el gobierno de la Ciudad de México en residuos sólidos. Entonces, se seleccionaron tecnologías con base en un estudio de caracterización de la basura, cómo venía compuesta esa basura y con base en ello, qué procesos teníamos que integrar. Eso es lo que hace muy especial esta planta. La siguiente. Aquí se ve el proceso que hace unos momentos nos describió Efraín Morales en el recorrido. Llega a un elementador primario, pasa una banda de separación de voluminosos y de ahí entra una criba rotatoria. Los drómeres estos de 12 metros de longitud, que son dimensiones pues, que no estamos acostumbrados a ver, obviamente en la ciudad no había ninguno con estas dimensiones. Aquí viene un primer proceso de cribado, después viene el rompebolsas. De ahí pasa al separador balístico. Este separador lo que hace es seleccionar lo que son laminares, es decir, bolsas, cartón, productos granulares que van a la parte inferior y productos voluminosos en la parte superior. Después pasa a un separador magnético, de ahí pasa a un separador óptico. Aquí seleccionamos por tipo de plástico. Es importante eliminar el PVC de lo que se va a ir a lo que es CDR, por la contaminación que genera el PVC. Entonces, entre las separaciones que se llevan a cabo en este separador óptico, tiene que ver con el PVC. De ahí pasa a un separador neumático de ligeros, a un separador inductivo, donde todavía se separa lo que son aluminio, latas, de lo que son elementos ferrosos. Y finalmente, ya llegamos a un último proceso de separación manual. Ahí pasa a un triturador que ya llega a lo que es el CDR y a la prensa de reciclables, lo que se va por la otra banda. Todo esto, realmente lo que lleva es un proceso donde del total del volumen, 30% se va a CDR y 6% se va a materiales reciclables. Hay que recordar que la basura que nos llega aquí ya viene con una preselección. Aquí están los volúmenes de la transferencia directa de orgánicos y poda que les mencionaba previamente. Son 400 toneladas que se van directamente en la primera fase, de ahí rechazo para disposición final, todavía van a quedar 640 toneladas, pero estas 60 toneladas de productos reciclables son los 40 millones que mencionaba previamente y quedamos también con 300 toneladas de combustibles para de residuos que vienen de disposición de residuos. Esto nos da las 1.400 toneladas que tiene de capacidad esta planta, haciéndola una, pues yo creo que la más moderna y una de las más avanzadas o la más avanzada tecnológicamente en Latinoamérica. Estos los materiales que se recuperan como reciclables: papel, cartón, envases, PETs, bolsas metalizadas, latas de aluminio, vidrio, textiles y algunos otros metales. Y finalmente, bueno, ¿Qué características también tiene incorporada? Tiene muros acústicos en la parte de controles, bueno, en la parte de transferencia, aspersores que minimizan olores, tiene control de polvo y principalmente, o sea, tenemos lo último en cuanto a diseño para este tipo de manejos. En cuanto a construcción, bueno, pues tenemos pilotes a 20 metros de profundidad, o sea, es una cimentación profunda, es una estructura metálica. Como mencionaba, 6.600 metros cuadrados de construcción. Ya estamos en la última etapa, se estará terminando en diciembre, unas losas de la parte de transferencia, pero lo principal ya quedó concluido. La siguiente. Aquí algunas imágenes del proceso constructivo. Como ven, la estructura principal está concluida. La siguiente. Y muy importante mencionar que como parte de lo que esta administración ha hecho, tiene que ver también con el ahorro que se ha llevado a cabo en el manejo de los residuos. Aquí en 2018 había 8.600 toneladas de basura que se iban a disposición final. Esto pues estaba costando del orden de 2.600 millones de pesos al año. 2019 se bajó a 8.000 toneladas. 2020 traemos un promedio de 7.138 toneladas. Esto representa un ahorro a la fecha de 850 millones de pesos, que es muy importante mencionar y tiene que ver con
la optimización de las rutas desde que se llegó Efraín Morales y su equipo ha llevado a cabo un manejo muy analítico de cómo se estaba procesando, de cómo se podían optimizar algunos de los gastos, y en principio comenzaron con el control de las rutas. No es posible que de una estación de transferencia en Tlalpan salieran al Estado de México en vez de salir hacia Cuautla, por ejemplo. Ese tipo de acciones son las que han llevado a cabo este control, más controles dentro de la planta, controles de recepción de los materiales y la optimización de los procesos. No me resta más que agradecer a los equipos, desde los que comenzaron con el proceso de selección en la licitación, estos que determinaron las tecnologías más avanzadas y las que había que aplicar, hasta los que están llevando a cabo todo el manejo de los residuos. Está obviamente Efraín a la cabeza, pero hay todo un equipo alrededor, y como les mencionaba, está también, bueno, Pablo Vega, que es el residente de la obra, Ricardo Estrada, que les decía, 30 años trabajando y que nos da mucho gusto, entró en servicio social, de servicio social, y sigue en el gobierno colaborando, y es uno de los especialistas que ha trabajado, Arturo Bastidas, ahora Hugo Estrada, al frente de servicios urbanos. Pues gracias a todos.